Amigos de Dr. Drone MX, nos encanta estar aquí. Estamos en ahora Barrio Mágico de Pie de la Cuesta y me gusta mucho porque, bueno, siempre es un placer venir a este lado de Acapulco. Precisamente qué bueno que le pusieron Barrio Mágico, tiene toda la magia. Quienes han venido lo saben. Nos encontramos en este momento, pues en el faro. En el faro, aquí a un costado de la Laguna de Coyuca. Cuando llegamos y pisamos aquí, respiré muchísima relajación, calma. Está el sonido de los grillitos, de las aves. Y bueno, les traemos este video precisamente porque acaban de inaugurar el muelle de este lugar, que ya pues lo habrán apreciado ahí en la portada de este video. Y bueno, no quisimos perdernos la oportunidad de venir, de mostrarles, incluso de mostrarles una comparativa, ¿no? Porque a nosotros nos tocó disfrutar antes de Otis de este lugar tan hermoso, aquí con amigos. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta de que hay algunos foquitos, de noche está maravilloso. Aquí se ponían unas mesas con unas sillas súper bonitas, un ambiente muy, muy padre para comer, no sé, crepas, pizza, hot cakes, etcétera, ¿no? Para cenar. Y la verdad es un ambiente muy hermoso, tanto de noche y ahora pues de día, una relajación. Nos encontramos aquí con esta puerta para acceder, pero bueno, ya, sí hay manera de poder acceder sin ningún problema. Y miren, de este lado podemos ver aún los restos del que fue el primer muelle, el muelle anterior, que había, y que recuerdo muy bien que cuando nos subíamos a ese muelle de ahí, pues se movía, había movimiento, igual también estaba iluminado por varios foquitos, y bueno, podemos hacer la comparativa de que el muelle actual, pues es totalmente fijo, no hay ningún tipo de movimiento aquí, completamente seguro y la verdad muy hermoso. ¿Qué opinan de este lugar? ¿Ya conocían aquí? Fíjense, amigos, que uno de los videos de Dr. Drone a los que le fue muy bien hace algunos meses fue cuando visitamos a Pie de la Cuesta después del huracán Otis y nos llevamos una gran sorpresa, ¿no? El muelle ya no estaba flotando por ahí, por todos lados, por partes. Y la verdad, me da muchísimo gusto que este muelle, pues ahora sea más estable. La verdad, la presentación es muy bonita. Sí. Y me da mucho gusto por la gente de Pie de la Cuesta, porque tenemos que reactivar poco a poco todas estas zonas turísticas. Y bueno, este puede ser un atractivo. O sea, se inauguró creo hace 2 días. Sí. Y vean, nosotros ya estamos aquí grabando muy temprano, antes de ir a nuestros trabajos, y aprovechamos para mostrarles este lugar. Es un lugar que regularmente viene mucha gente a hacer sus sesiones de bodas, de 15 años, es un lugar muy instagrameable, dijeran por ahí, y la verdad me da muchísimo gusto por toda la gente de Pie de la Cuesta, me da muchísimo gusto que haya este tipo de atractivos, zonas donde pueda convivir la gente, donde puedan venir a pasar una tarde agradable y sobre todo en un lugar tan hermoso y tan bello como es Pie de la Cuesta, ¿no? Entonces, vean, amigos, si tienen la oportunidad de venir a Acapulco en los próximos meses, en las próximas semanas, por favor visiten este nuevo muelle. La verdad es algo totalmente distinto al que estaba anteriormente. Vean, ahí está el poste del muelle anterior, uno de los postes del muelle anterior. Incluso con las lucecitas. Tienen los foquitos por ahí. Los focos. Que utilizaban. Y créanme que me da muchísimo gusto porque la gente de acá de Pie de la Cuesta es súper luchona, es súper colaborativa entre ellos. La verdad, tienen una comunidad muy bonita, muy organizada. Entonces, por favor, amigos, dense una vuelta. Vamos a compartir este video con nuestra amiga Nelly Mejía, que es la presidenta de hoteles y restaurantes de acá de Pie de la Cuesta, quien estuvo presente y que siempre
está luchando para que la gente voltee a ver a pie de la cuesta. Y qué más con este bello muelle ahora, ¿no? Fíjate que sin duda es clave y le da identidad, ¿no? También a este barrio mágico de pie de la cuesta. Le da identidad y le da un aspecto, pues sí, muy turístico, pero muy hermoso, pero no sé. Me encanta. Está vean muy la vista bonito que van a tener aquí donde está parada Miriam. Sí. Y vean la vista, imagínense estar aquí parados y viendo el atardecer por allá. Híjole, va a ser algo hermoso. Tendremos que venir, Miriam, a ver un atardecer con todo el team de la familia Sánchez. Y a disfrutar de una de las noches como lo habíamos disfrutado antes de Otis, a ver qué tal ahora, ¿no? Sí, traer a toda la familia y que vean también ellos cómo quedó, porque también conocieron el muelle anterior. Sí. Entonces, pues wow. Felicidades a toda la banda de pie de la cuesta. Espero que lo cuidemos mucho, que dure muchos años, que ningún huracán le pueda hacer daño y que sobre todo la gente que visite este lugar lo cuide, lo respete, lo mantenga limpio. Y nosotros los acapulqueños, sobre todo, poniendo el ejemplo, ¿no, Miriam? De que este tipo de lugares, de áreas comunes, sí, de repente alguna vez escuché que a Acapulco le faltaban muchas áreas comunes, las cuidemos y las respetemos y se mantenga lo mejor posible. Pues bueno, amigos, por ahí les vamos a dejar unas imágenes de cómo estaba el muelle antes, toda esta zona de pie de la cuesta, antes y después del huracán Otis, para que lo conozcan. Por ahí nosotros hicimos un video promocional para Pie de la Cuesta y el tianguis turístico. Se los voy a poner también para que lo vean. Y vean cómo estaba toda esta área de Pie de la Cuesta antes del huracán. Y pues bueno, puedan ver también las tomas que hicimos después del huracán Otis. Venimos creo que casi un mes después por acá. Entonces, pues agradecemos que sigan en nuestro canal. Muchas gracias por todo su apoyo y cariño. Un saludo muy especial a los que siempre comentan nuestros videos, como sí, Elia, como Tereneri, como mi amigo Guante y Mimosa, como Nidia Sainz, como Dani, como todos ellos, muchísimas gracias. Y pues bueno, recuerden que esta pequeña parte también es Acapulco, hermoso. Muchas gracias, amigos. Thank you.
Thank you.